días, muy buenas tardes. Esta es una nueva edición de 90 Minutos de Fútbol. Y tal vez es una nueva edición de lo que ya hemos repetido tantas veces, ¿no? Es cíclico esto. La indignación, basta, se llegó hasta acá. No, trataremos de no repetir lugares comunes aquí en 90 Minutos de Fútbol, pero obviamente que hay un tema insoslayable que tiene que ver con la violencia. El tema es que es como tan sencillo de ver, tan sencillo de desmenuzar y de analizar, que obviamente lo que queda es cómo encontrarle una solución a eso. El problema del fútbol argentino en los últimos tiempos no ha sido las barras bravas en sí mismas, porque las barras bravas ya están absolutamente institucionalizadas, aún siendo criminales, delincuentes, gente que se mueve fuera de la ley, más ya que se justifica en determinado momento. Tan institucionalizados están que los conocemos a todos y muchos se muestran incluso como representantes de sus clubes, de algún modo. Quedan en evidencia. El problema de los últimos años en el fútbol argentino ha sido un poquito más social y tuvo que ver con la barrabrización, no sé si se dice así, del hincha más genuino. ¿Pero qué pasa? Creo que el hincha genuino, cuando ve cosas como las que sucedieron anoche en el Estadio de Lanús con la hinchada de River, ahí es donde debe pensar, debe dar un paso al costado, o un paso atrás, o por lo menos una alerta. Cuando se dio el incidente camino al Monumental del micro de Boca, y cuando se supo quién era el que había lanzado una de las botellas, porque lanzaron muchas, y resultó que ese hincha no era un barra bravo, no era ni de los de Budge, ni de los del Oeste, no era ni Caverna Godoy, no era un borracho del tablón, como si hubiera sido del otro lado, no hubiera sido un Rafa Diceo, uno de todos estos tipos que todos conocemos, como era un tipo relativamente común, no tan común, si está dispuesto a agarrar una botella y tirarla contra un ómnibus. Ahí dijimos, pero el problema es más grave, el problema es otro. Ahora, el problema de anoche es el problema más sencillo. Evidentemente, ni los de Budge, ni los del Oeste, son hinchas de River, de aquel hincha que algún romántico dice, eso eran barras, que se enojaba porque su equipo perdía, porque Boca, porque River, porque Independiente, porque San Lorenzo, porque Racing, porque ponían. No, estos tipos se matan porque no les ponen, o porque dejan de ponerle, o porque le ponen a uno y no le ponen al otro. A mí me resultó llamativo de todas las declaraciones de ayer, de la máxima autoridad de la Previde, hablar de la barra oficial. ¿Cómo es eso? ¿Que hay una barra oficial? No soy ingenuo, ¿eh? Sé que hay una barra oficial y una barra extraoficial. Y que la barra del Oeste actúa en Lanús porque tienen amigos de la barra de Lanús que los hacen entrar y sabían que la otra barra, la barra de Budge, iba a haber un operativo y iban a una emboscada. Entonces por eso iban armados. Entonces es como tan evidente, que da vergüenza ajena. Yo, de verdad, ya el tema de la indignación, obviamente uno puede sentir sobre todo dolor y bronca porque hay una persona herida de gravedad en una pierna, es primo de Maidana, tengo entendido, sí. Que está herida de gravedad. Y ahí está el otro punto, el accionar de la policía. Porque por un lado está la prevención, bienvenida sea, operativo, inteligencia. Se incautan armas, gente que no tiene el derecho a entrar, que tiene el derecho de admisión, perfecto. Ahora, el después, una vez que pasa ese operativo, ¿puede hablarse de un operativo exitoso cuando hay un exceso en la represión, en la forma de actuar? Y no, exitoso no es. El operativo es exitoso hasta el momento del allanamiento y también cuando definís, mirá, no pueden entrar esto, pero tampoco pueden entrar esto que son igual de delincuentes. ¿O por qué? ¿Hay una barra que es buena y hay una barra que es mala? No, todas las barras son malas. Y alrededor está el hincha genuino. Ese hincha genuino que en los últimos tiempos se ha barrabrizado. No me sale la palabra. Barrabravizado. Ahí está. Barrabravizado. Ese momento de decir, ¿sabe qué? No le hago el juego a esta gente. ¿Que cantan más que el resto? ¿Que son los que llevan las banderas? Que es lo borracho, que llega a las 12, canta vos, alentá,
Bancátela, sufrí la derrota, llorá la derrota, gritá la derrota, festejá como loco, que vuelva al folclore si querés, cargá al rival, perfecto. Pero no te sumes a estos, ¿eh? Porque estos son delincuentes y lo que menos le importa es si gana o pierde el equipo. Mejor demostración que en este momento de River, imposible. En River está todo maravillosamente bien en lo deportivo, maravillosamente, creo que es el mejor equipo argentino por lejos. Ayer, ya más allá del rival, más allá de Godoy Cruz, afectado por ausencias y por un montón de cosas, antes Huracán con un planteo, el otro, pero impone las condiciones, da gusto verlo jugar, realmente da gusto verles pasar la pelota, da gusto ver a Nacho Fernández elogiado hasta por Juan Román Riquelme, da gusto ver esa tranquilidad. La verdad, uno ve fútbol. Ahora, ¿a estos tipos les importa? No les importa nada. Entonces, tenés una cara, la deportiva, realmente muy positiva. Tenés otra cara que analizar y también tenés este problema. Hubo carteles, incluso calles contra los dirigentes, propios dirigentes de River, hay que decirlo, y hay hinchas de River con derecho de admisión. Entonces hay que decirlo. Pero el problema está, todos tienen barras. River tiene barra, Boca tiene barra, Independiente tiene barra, Racing tiene barra, San Lorenzo tiene barra, y de ahí vayan con todos para abajo hasta el último equipo de la Superliga y hasta el último de la D, seguramente. Son delincuentes, entendámoslo de una vez por todas, sin indignación, la indignación de hasta ahora. A ver, no se sale así nomás. Lo que sí digo es que es tan evidente, tan clarito, tan fácil de entender lo que sucede, que cuesta entender que no se le encuentre tan fácil la solución. Bueno, señores, ¿cómo anda? Chavo Fuchs, ¿cómo anda? Raúl Cassini, Negro Bulos, Cholo Sotile, Kai Aymar. Hola, Dani. Ale Parmio, ¿cómo estás? De acuerdo todo. El mejor chosí en el meollo de la cuestión, que sí. La barra, nadie los quiere. A mí me parece que no es tan fácil desarmar, porque se ha construido un edificio muy alto, digamos. Para desmontar el edificio hay que trabajar mucho. Este es el problema, que no trabajan mucho. Uh-huh. Lo segundo que quiero decir, ayer pasó algo, a mí me... Digamos, vos lo mencionaste a la pasada. No, a la pasada, sí, la represión policial. No a la pasada, lo dije, tampoco le puedo dedicar 10 minutos a la represión policial. Es una cosa muy seria lo que pasó. Es el ataque del Estado a la gente. Sí, viene pasando hace 20 años. Te diría un poco menos, pero bastante menos. Sobre todo en este tiempo. Digo, lo que pasó ayer con la policía, con los hinchas comunes afuera, es de una gravedad que excede cualquier otra cosa, por lo menos en mi escala de valores. Digamos, lo que hizo, porque yo lo escuchaba ayer en la radio, habló... Lugones. Sí, lo escuchaba Chocho porque habían detenido a 47, a 50 y pico de tipos que ya están afuera, quedan dos adentro nada más, porque es una contravención, digo, salen enseguida. Pero hay otra cuestión, digamos, si el precio que hay que pagar es que le peguen a la gente que va a la cancha caminando, mujeres, que lastimen a un chico al punto de casi arruinarle la vida, digo, me parece que es un precio demasiado alto. Algo está pasando, digo, insisto con la gravedad del asunto, es la policía, es el Estado, provincial o nacional o lo que fuere. El Estado no puede atacar a los ciudadanos, el Estado tiene que cuidar a los ciudadanos. Y ayer hizo todo lo contrario. Digo, es de una gravedad institucional notable, que yo no sé cómo va a reaccionar Lugones, o quien fuere, o a quien le corresponda. Lo único que yo sobre digo todo de por esto, los antecedentes de la policía, más, de la policía de la provincia. Creo que estuve claro. No, pero me extendí sobre un tema que me importa más que el de la barra, porque la barra va a ser todo lo mismo. Para mí está unido, lo mismo. Y bueno, entonces debo haber dicho lo mismo que venimos diciendo de las barras de todo este tiempo. Yo, pero también dije, y creo que lo venimos diciendo de hace un momento, que la policía no está a la altura. No desde hace un año, cuatro años, hace más de 10 años que la policía no está a la altura. Hace 10 años. Yo sé con qué se lo está asociando y no tiene ningún sentido asociarlo. Creo que hay un exceso de la policía y lo estamos viendo en otros ámbitos. Creo que el tema del fútbol lo podemos ver en un lugar propio del fútbol porque viene desde hace muchos años sucediendo exactamente lo mismo con la policía. O no haciendo nada o haciendo un exceso. Entonces, yo no sé si quedó claro que no puede decir que el operativo fue un éxito porque se detuvieron a 51, si cuando vos después tenés heridos graves y cuando ya se había hecho una parte de la acción, termina pasando lo que pasó y vimos todas imágenes porque de además, hinchas pasándose de una tribuna a otra como cosa, si no pasara otra cosa nada. No te olvides que en el Estadio Único de La Plata también sí, pasó. Sí, claro. Bueno, ahí empezaron a no venir los visitantes. ¿Qué año fue eso? Bien. Partido de la Lanús. Ese partido es una reflexión. Bueno, 2014, no es que hace bastante menos. Exactamente, partido de la Lanús. 2013 o 2014 son 6 años. 5 o 6 años. Lo que quería decir es que, además, es que, bueno, no hay visitantes en el torneo, en la Superliga no hay visitantes. En general, digo, ahora están tratando Lugones.
de que vayan a visitantes, cosa que me alegra, a mí me gusta con visitantes. Pero, los partidos que no hay visitantes, la policía va a la misma cantidad de efectivos, cobra, se gasta la misma cantidad de dinero. Digamos, es un negocio fenomenal. A ver. Y lo de las barras también está vinculado con esto. A ver, vamos a poner las cosas en su lugar. Si lo ponemos como en valores. Creo que hoy, lo de si van o no van hinchas visitantes, hoy, en esta discusión, en este momento del debate, es absolutamente irrelevante, porque no tiene que ver con los visitantes. Si nosotros estamos diciendo que hay dos facciones de una misma hinchada que se están peleando por un botín tiene que ver con un episodio que acaba de mencionar Raúl. Tiene que ver con los visitantes. No hay más peleas entre hinchas. Nota esto, Dani, no hay más peleas, por decirlo de alguna manera. Hablaba de una cuestión general, no de ayer, Dani. Bueno, también. Estaba hablando de que... Si no nos ponemos a hablar de lo genérico, y también hablemos de lo puntual. Estaba hablando de la policía, y digo, la policía sigue siendo un enorme negocio, el negocio de la policía no disminuyó, a pesar de que va menos gente a la cancha. Sí. Si hay menos gente para cuidar, y siguen siendo los mismos policías. Eso estaba tratando de decir. No, te decía que, fíjate que no existe prácticamente, por decirlo de un modo vulgar, la pelea entre la hinchada de River y Godoy Cruz. No existe más. Es entre facciones de la misma... Del mismo equipo, simpatizantes o como quieras llamarle, de la misma institución. Pero no existe el resultado deportivo. Mira, estamos diciendo esto no para justificarlo, claro. Pero no existe el resultado deportivo. No hay momento más exitoso de River en la historia que este. Te digo algo más, porque hiciste alusión, me parece bien, a que hay una conexión con la zona donde se juega el partido, en este caso Lanús, conexión con una de las facciones. Fíjate que tanto River, y ha pasado en otro tiempo en Boca, que esto no se da de local, porque de local tienen otras restricciones y seguramente este grupo no puede entrar de local, pero como será que en Copa Argentina o en algún ámbito de provincia permiten el ingreso de visitantes, fíjate, la hinchada de Boca a La Plata, el día de Boca Almagro, no estoy diciendo que hubo un incidente, estoy marcando que ese día fue cantidad de gente que no puede acceder a la cancha de Boca. Sacá la barra, llamarle socios, socios, hinchas que compran una entrada y pueden hacerlo en un partido de Copa Argentina, pero no en la Bombonera, que no se vende una entrada. Lo mismo pasa en River, que accede gente, por eso lo triste de esto, porque se llevaron puesto al público que en gran porción, en gran porcentaje, es un público que no va al Monumental. ¿Quiénes son? No puede ir. A ver, Negro, creo que estabas por ese lado. Sí, sí. Pero ¿quiénes son los principales interesados en que no haya visitantes? Los dirigentes de los clubes grandes que no quieren que vayan a su hincha visitante porque tienen este problema, porque es la distribución de las entradas. Total. Claro. ¿Sabes por qué? Porque vos agarrás... a vos te manda... vamos a poner ejemplo, Godoy Cruz. Te dice, bueno, tenés 2.000 entradas para que venga la gente de River. ¿Y quién se hace cargo de ese paquete de 2.000 entradas? Porque te pide la facción tal... 500, claro, la facción tal 800. El dirigente, y hasta lo entiendo, porque excede el laburo de un dirigente deportivo. ¿Y yo qué tengo que ver? Ayer habló de una barra oficial. La barra oficial se supone, claro, si es oficial, que está avalada por el club. ¿Qué significa la palabra oficial? Medio extraño todo. Lo que pasa es que yo entiendo lo que decís. Digamos, juega River con Godoy Cruz en Mendoza, ¿sí? Claro, sí. Los hinchas que viven en Mendoza no ven a River en el Monumental. Primero porque no pueden acceder, el segundo porque el viaje es caro, por lo que vos quieras. Seguro. Entonces tiene la oportunidad. Además hay un buen estadio en Mendoza, cómodo. La gente puede acceder tranquilamente. Sí, hermoso Entonces, estadio. Todos acá conocemos la cancha de Mendoza. ¿Y por qué no? Ahí es donde se ve afectado, Chavo, donde yo decía el hincha genuino. Se ve afectado por el propio hincha. Sí. Ayer digo, el hincha River, si ya nos vamos metiendo en el fútbol de algún modo, se compra un problema. O sea, ¿qué problema tiene River hoy deportivo? ¿Qué problema deportivo tiene River? Atacaron los que venían caminando, no los que hacían lío. Claro, ahí está el problema de la policía y lo que marcamos, porque ya después ya estaba, se supone, desactivado hasta cierto punto, porque la barra del oeste entró y había, lo vi yo, o sea, era gente pasando de una tribuna a otra con una naturalidad. ¿Cómo puede ser un operativo exitoso que no impedía? Ahora uno pregunta, ¿qué habría que hacer? Entonces, ¿qué habría que hacer? Yo, a ver, digo, por eso, acá hay que reconocer una parte. Si no lo haces, no se quejan que no lo hace. Pues si lo hace, que se te va la mano. ¿Qué habría que hacer? No, vos no le podés pegar a gente que no está haciendo nada. No, chavo, por eso te estoy preguntando. Pero, digo, a ver, no se refiere a la policía. No, claro. Lo ideal sería que no hubiera barras y que la gente olvídate lo ideal, porque lo ideal no va a pasar. Y menos acá en Argentina, no va a pasar. Pero vos preguntaste qué habría que hacer. Habría que eliminar la barra, dejarlas solas como hicieron los ingleses, por ejemplo. Sí. Lo dejaron afuera de todo, por eso es el lío afuera y no adentro. ¿Y lo podés hacer eso? No, Kai, repito... Lo que tenés que hacer con una decisión política por en primer lugar. Por eso te digo, Chavo. Repito un ejemplo, Chavo. Lo he dicho creo que muchas veces acá en 90 minutos, ya en tantos años, porque fue en 2006, que vino un especialista danés, Otto Adam, que había solucionado el problema en Holanda, solucionado el problema en otros lados, y estuvo 3 meses, dijo, no tiene solución. ¿Por qué? Porque tiene tantas ramificaciones. Claro. Políticas. Sí, sí. Políticas, porque estos tipos son los mismos que igual se usan para otras cosas. Se puede contar políticas, igual, económicas. Claro, pero el tipo dijo, llega un momento que te frenan.
porque tienen intereses en algún lado. Entonces, esa persona que fue que era un especialista, dijo que la solución no era posible en la Argentina. Es dolorosísimo, sí, pero claro. Es así. Hay un ejemplo clarito, es decir, si un tipo entra a robar un restaurante, el dueño del restaurante no conoce al tipo que entró a robar. En el caso del fútbol, es como si el dueño del restaurante conociera al tipo que le entra a robar. Sí. Es eso, los conocen a todos. Y digamos una cosa más. Hay un documental español, que vos debes haber visto, que ves todas estas cosas, con Diceo, atiende el teléfono, un funcionario. Sí, sí. Bueno, pasó, ese documental español estuvo en todas las barras, metido en todas las barras, en la barra desde Excursionista hasta la Independiente, pasando por la de Boca y la River. El punto es que si vos estás ya, el entramado es así... Claro. Ya no tenés solución. Y digo una cosa, porque ahora, por ejemplo, llega a haber un incidente en la Champions, pasado mañana, en la semana que viene, el Slavia Praga tiene un problema y dice, ves, en Europa también pasa. A ver, insisto con esto, no es justificar, pero las motivaciones son diferentes. Hasta hay cuestiones políticas. O sea, las barras de en Europa, las barras más pesadas, en general, son... de ultraderecha. Son gente que Lazo, políticamente tiene... Esta gente no tiene ideología. O sea, estas dos barras que se pelaron ayer no tienen ideología. No le da lo mismo sí el oficialismo que la oposición. Pero, a ver, en Europa... Pero